Bon dia. Bé, moltíssimes gràcies a tots per venir. Com sabeu aquest és el primer acte que fem dintre del marc de l'alternativa. Uh, però en realitat és un acte organitzat per uh, Europa Creativa, per Mèdia. Nosaltres simplement estem acollint aquesta, aquesta sessió, que esperem que sigui molt útil per a tots vosaltres. Es tracta d'una jornada, bàsicament, per donar-vos algunes pistes, per ajudar-vos a, a presentar aquests projectes, les entitats que tingueu projectes susceptibles de ser presentats al programa Europa Creativa, per tot el que és desenvolupament de públics, per el que és anàlisi pel que és fidelització, no? tot aquest tipus de projectes que s'adrecen a aquesta línia, doncs que pugueu tenir una mica més d'informació de com presentar-la i a més a partir de dos projectes que nosaltres... Eh, doncs, estem molt contents que estiguin aquí, els hi tenim especial carinyo, com és Identitat i, i el, el, el bueno, tota l'entitat d'Abao AQ. Eh, projectes com Cinema en Curs estem col·laborant al festival, en el que tenen molta gèrgica. Uh, Moltíssimes gràcies a Augusto Paràmio, a l'oficina d'Europa de Creativa, a l'Àlex Navarro per confiar, per confiar en nosaltres per coger aquesta jornada, per nosaltres és un honor, i al CSCB CCC, per deixar-nos aquest espai que també és sempre agradable per aquestes jornades. Com sabeu, comencem amb festa d'inauguració aquesta tarda, el festival. Tenim a les set, set i mitja tenim Tokibuki, la eh, pel·lícula de Manbeti, és la pel·lícula inaugural. Després a de les nou, festa oberta a tothom, o sigui que podeu venir, hi ha curtmetratges de seccions oficials, hi ha festa, hi ha música, vull o sigui dir que obert i podeu convidar qui vulgueu, o sigui que per aquí, aquesta convidada. Eh, uh, hi ha altres activitats més adreçades a professionals també durant la jornada. Podeu mirar el programa, però per exemple el divendres hi ha una jornada per professionals que és sobre distribució alternativa, eh, que potser també us pot interessar. En principi està tancat, però si algú està molt, molt interessat doncs ens ho podeu comunicar i veiem què es pot fer. I res, us deixo un vist que són els que realment us poden explicar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Cristina Riera, codirectora i host de l'Alterna Alternativa. Uh, gràcies. Um, la sessió serà en català i castellà. Um, per tant, cada un s'expressarà com voldrà i fer, jo faré de moderador dinamitzador. El primer que us he de dir és que aquesta sessió la vam emplaçar dins l'Alternativa, com ho ha dit la, la Cristina, perquè alguns de vosaltres ja coneixeu que la intenció del nostre director general, el Jordi Celles, és acostar eh, a Europa el sector cultural i té dintre la branca de mercats, de l'àrea d'Antoni Andúgar, una unitat que és la nostra, que és la de l'accelerador de projectes europeus. L'accelerador és una paraula poc confortable, perquè si no hi ha diners s'accelera poc. Però hi ha tota la voluntat perquè vosaltres tingueu les millors eines, en aquest cas tota la informació update que circula per a Europa, del que podem fer pel sector cultural. I, evidentment, el superstar d'avui és l'Augusto, que el coneixereu ben aviat, que és l'oficina de Madrid, que és qui, eh, com sempre em diu, detecta i desvia, no? eh, identificar i desviar, perquè hi té molta experiència i perquè, eh, des d'un punt de vista de la cadena de muntatge, que és la part logística fins al final, el final touch de com han de ser els projectes, us pot aconsellar molt bé però nosaltres com a enllaç fem això, fem aquestes sessions on convidem a l'Augusto. I per què l'alternativa? Perquè l'alternativa és un festival en el qual, a la seva trajectòria, durant molts anys, lamentablement aquest any no la té, molts anys ha tingut l'ajut de mèdia a suport a festivals, s'ha identificat per treballar molt el tema de les audiències. És a dir, el sol fet que hi ha la seva direcció sigui una direcció transversal, que tingui un, un guinyo molt, tant pels professionals com per les escoles de formació i com per treballar els nous públics i els nous llenguatges, ja, diguem que van ser en el seu moment un eh, pioners, avantguards en aquesta, en aquesta àrea. Llavors, nosaltres no volíem fer una sessió de Development of Audience al Festival de Cine de Sitges, perquè l'audiència de Sitges sabem quina és i que funciona molt bé. Volíem aquella amb la qual s'ha de treballar, eh? els nous llenguatges, els nous públics, les escoles. I per això vam dir, fem-ho dintre l'alternativa, el calendari era això, estem de teloneros abans de la inauguració i ens va bé, amb una sala espectacular, nosaltres, lamentablement, no us podem oferir aquesta qualitat quan ho fem a la Santa Mònica, però ho fem amb la millor intenció. La Santa Mònica és casa nostra i ho fem amb molta il·lusió, però aquesta és la bona espai. I una vegada he justificat, ara, les regles del, del joc. Uh, ja coneixeu que és hashtag Europe Call, sessió informativa per acostar a Europa al sector, però més, què és el que pretenem, l'objectiu de la sessió? És clar. I ara ja us explicarà l'August, us ho explicaré jo, us ho explicarà el Ramon i us ho explicarà la Laia, els, 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 els stars d'avui. El cast és si Europa Creativa aixopluga el programa Mèdia i aixopluga el programa Cultura i té que caronar el decàleg d'objectius eh, de l'Europa de l'horitzó 2020, en el qual el Capacity Building i el Audience Development ara obje objectius prioritaris, què millor que explicar les bones pràctiques d'un cas que ha tret l'ajut eh, amb Audience Development a l'acció 1 Media Literacy, que és el cas de, de l'agenda Abaucú, en el qual és sota cavall o rei, amb la gent que té experiència en cooperació, amb arts visuals, on es premia, i ho veuré, i l'August us explicarà, en punts en la convocatòria de cultura. Què podíeu treure d'això? Les millors pràctiques per enfortir els vostres projectes que són de cooperació de cultura amb tot allò que us donarà punts, juntament amb allò que podeu aprendre del que s'ha implementat i ha sortit premiat amb educació en la imatge. Jo el que voldria és que al final aprenguéssiu tant del Ramon com de la Laia i de l'expertise de l'Augusto que podeu millorar els projectes i presentar un projecte d'educació en dansa, educació en música o educació en, en, circ o development of audience per crowdfunding amb un projecte de dansa o de música o de qualsevol sector i veure que és possible com millorar-los a partir del que us direm en els diversos PowerPoints. Aquesta la, seria la justificació de la jornada. Doncs ara sí, moltes gràcies, Cristina, per gràcies. haver fet la presentació i acollir-nos. A tu i tot el teu equip, gràcies. I ara sí, dono la benvinguda amb tots vostès, allò al redoble, a ni l'orquestra, eh, Augusto, por favor. Ramon, si sisplau. Bueno, pues empiezo. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Es como volver a casa porque es lo de venir a Barcelona ya se ha convertido casi en un must, por lo menos una vez cada cada eh, cierto tiempo. Eh, Alex es ya no solamente un colega, es un amigo. Antonia la conocía de antes, con lo cual la vinculación a, a ese departamento está más, que, está más que justificada. Hay gente entre el público que conozco también bien, de otras ocasiones está Stanislaw, que fue nuestro colega también justo en el inicio de, de mi... Carrera como punto de contacto cultural, que anteriormente se llamaba así, ahora ya somos eh, oficina creativa, su programa Cultura, y siempre digo que, aunque sea una expresión. Eh, quizá polémica, pero tomé la alternativa aquí en Barcelona porque fue Stanislao el primero que me invitó a hacer una presentación, que recuerdo muy bien con el título de El decálogo del participante. ¿eh? Cuáles eran las, eh, digamos, las diez condiciones que había que tener para participar de ese programa, que en aquel momento se llamaba Cultura 2000-2006, luego tuvo el precedente 2007-2013 y actualmente, como ha mencionado Alberto, nos encontramos en el periodo 2014-2013, actualmente el 14-20. Curiosamente, la primera experiencia, estoy ya en el campo casi de la anécdota, la primera experiencia que tuve profesionalmente fue aquí, pero luego, la primera experiencia internacional, porque tenemos reuniones ¿eh? con los colegas europeos, siempre bajo el prisma, bajo el, en el cuadro de la presidencia, fue en, en los Países Bajos, es decir, en la presidencia holandesa. Y allí, como siempre, se hace una reunión en aquel momento informal de los, insisto, puntos de contacto cultural, y en ese cuadro, en ese contexto, me encontré con Antonia, que en aquel momento trabajaba eh, en una productora y que me invitó a eh, la eh, presentación de una de teatro que era en otra ciudad y que fui, que, que la reunión en Amsterdam, Amst eh, perdón, en Rotterdam, pero me pareció una buena ocasión para ver aquella Celestina fabulosa, de la que guardo muy buen recuerdo En fin, que todo es está en familia y que efectivamente eh, la, eh, la, la, la venida aquí siempre es, eh, siempre es un placer. Lo que pasa es que hoy tengo que aclarar, realmente no es cierto lo de estar aquí estamos hoy, estoy de telonero, como él ha dicho, puesto que el, lo que convoca hoy aquí es más bien el programa media, sabéis muy bien, o si no lo explicamos de una manera quizá muy, muy sucinta, que en este nuevo marco periodo de 14-20, la comisión, y ahí ya empiezo con también una serie de eh, comentarios quizá confidenciales y que pueden ser eh, interpretados como de pelotería, pero que es que creo con, con convicción que este tipo de, de medidas que ha tomado la Comisión son casi de, de, de sentido común. Eh, negociar con todos los países que a su vez tenían oficinas, en fin, todo eso complicaba extraordinariamente la, las, las cosas, ese espacio, ese, esa especie de atomización, yo creo que eh, in, impedía una buena interlocución con la Comisión Europea, por lo cual decide en este periodo 14-20 centralizar oficinas. Las nuestras es un caso bastante sencillo, porque eran dos programas que tenían sinergias y digamos, eh, características comunes y entonces nos junta con el programa Media. En nuestro caso, con eh, el Media tenía en aquel momento y actualmente unas antenas en, el, en Cataluña, en el País Vasco y en, y, en, eh, y en Andalucía, y actualmente estamos todos bajo el máximo paraguas. Pero el caso por excelencia de programas que han sido, digamos, fundidos y que realmente tienen cierta complejidad es el caso del Erasmus, que conocéis bien muchos de vosotros, que es un programa muy ambicioso y con muchos eh, programas eh, eh, adyacentes. Bueno, pues efectivamente. Se ha juntado eh, todo lo que eran programas de educación, programas de deporte e incluso programas de juventud, todo bajo ese paraguas, para que, insisto, esa. Posibilidad y esa eh, negocia, mejor esa interlocución fuera más fluida. Pues en nuestro caso ha sido así. Y desde este 1 de enero de 2014 hasta esperemos que el 31 de diciembre del de, 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 31 de diciembre del 20 vamos a ir de la mano. Y esto es una buena medida. En nuestro caso funciona muy bien. Se, tenemos muy buena relación y bueno, pues hacemos cosas conjunto. que es lo que nos pide la Comisión? Pero por otra parte lo hacemos por convicción. Sí que creemos y eso forma parte un poco de nuestro ADN. que tenéis? Y ahí ya sí que me permito una evocación a vosotros, tenéis un poco la obligación de conocer todas las posibilidades financieras que ofrece Europa. Hoy nos convoca a medias, eh, creo que mayoritariamente, no he tenido apenas eh, la ocasión de ver con detenimiento la lista de participantes, pero creo que vosotros estáis más vinculados al terreno del audiovisual, lo cual es lógico, puesto que estamos bajo el bajo el, 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 el marco, el paraguas de, esta, de este festival alternativa, pero no por ello y aquí ya empieza un poco esa militancia, tenéis que desechar otras posibilidades financieras. Vosotros en este programa media, que es el digamos el que se adapta básicamente a vuestro perfil y a vuestras inquietudes y a vuestra intención, pero no por ello desestiméis otras, insisto, iniciativas europeas que pueden ser de vuestro interés. En nuestro caso, como vamos de la mano, cultura y media no hay ningún problema y siempre aprovecharemos para publicitar las dos. Pero sí que ya lanzó una especie como de, de, de llamada de atención diciendo que hay otras iniciativas de las que nosotros no somos responsables pero que conocemos y que pueden ser interesantes para vosotros. El hecho de ser un festival de cine no os impide formar parte del programa subprograma cultura, ahora nos llamamos sub, y ese sub que tiene esa connotación un poco peyorativa la vivimos con, mucha, con mucho optimismo y con cierta complacencia, no quiere decir que no participéis del programa, del programa eh, Cultura, como han participado Identidad, eh, y y y que hoy nos van a, que hoy nos va a hablar Ramón y Laya, que les conocí en su momento, y que a su vez, ellos no sé si lo dirán, pero si no lo avanzo yo, también han participado de otro programa, en este caso un programa de ciudadanía, del que también nos ocupamos nosotros. Es decir, que siendo una entidad como la suya, con ese perfil, ya están apostando a ciudadanía al programa Subcultura y, ¿por qué no, a los programas de I, +D, del Horizon 2020, los programas COSME, en fin, que todo ese abanico lo tenéis que conocer y una vez, y esto sí que es una expresión quizá un poco convencional e incluso un poco elemental, quien ha hecho un cesto ha hecho ciento y una vez que conocéis esa retórica de cómo cumplimentar formularios europeos, lo único que tenéis que hacer es cambiar el enfoque. Es decir, si os interesa ciudadanía, poner el énfasis y el highlight en el tema de ciudadanía. Si os interesa cultura, cultura y si os interesa media, pero no eh, tengáis ninguna Prejuicio eh, de abordar o de iniciar nuevas, eh, digamos, nuevas iniciativas y nuevas aventuras que creo que son necesarias. Porque, insisto, la retórica es muy parecida, sobre todo los programas que dependemos de la EACEA, que es la donde enviáis vuestros formularios, que es la agencia ejecutiva en eh, el ámbito del audiovisual, de la cultura y de la, eh, de la educación. Es decir, que si ese formulario es muy similar, lo único, insisto, es que cómo desglosáis la información lo tenéis que enfatizar si se trata de un sector o de otro otro. Pero esto queda ya sobre la mesa, os emplazo a que eh, os informéis, en el caso de que no lo sepáis, nosotros os podemos redirigir a otras oficinas y a otros puntos de información que hacen igual que nosotros, los, nacional, los puntos nacionales de información, y que tienen un poco esa tarea de promover, difundir y asesorar técnicamente al programa. Se me ha olvidado algo importante, quizá cuando he hecho los agradecimientos a Antonia, a Alex, Estanislao en su momento, eh, pero también el CCTV, que fue depositario de un proyecto estrella, ¿eh? el famoso, el, bueno, el famoso, el sí muy conocido, vamos a decirlo claramente, y además eso me interesa y viene muy como anillo al dedo, el proyecto en el que fue elegido el CCB era Pasolini. Teóricamente, Pasolini estaría más vinculado al tema del audiovisual, pues efectivamente lo presentaron el programa Cultura y ha estado financiado, fue, fue digamos, seleccionado. O sea que ahí tenemos ese doble eh, juego que es interesante y que os puede resultar, eh, digamos, eh, atractivo a vosotros. Un Proyecto de cine, pero que sin duda lo que hicieron fue un análisis o una iniciativa o una propuesta más del ámbito cultural. Yo soy de Valladolid y tengo ahí un festival también en Valladolid de cine y se han acercado muchas veces a nuestra oficina. Por supuesto, conocen bien el programa media y siempre les decimos lo mismo. Si vosotros hacéis en el marco del festival un encuentro de guionistas donde analizáis el neorrealismo, eso entraría dentro del campo de la cultura. Es decir, que lo que hay que hacer es desglosar y ahí esto ya forma parte también de un sueño privado y casi una fantasía que es el crear un enorme Frankenstein, un proyecto integral en que cada parte podría ser subvencionada por una iniciativa. Es decir, hay una parte de cultura, cultura, hay una parte de cine, de cine, hay una parte de innovación, el horizonte, hay una parte de ciudadanía, es decir, que como experto, eh, me pongo en ese papel, de los expertos evaluadores, que sabéis que estos proyectos los evalúan expertos independientes, yo encuentro que es doblemente interesante una entidad que es activa en todo lo que son la financiación europea, que no, va, que no únicamente la que va a piñón fijo, digamos, a su programa ad hoc. Bueno, pues esta es un poco el marco. Estamos ahora Europa Creativa 14-20, hacemos estas jornadas fraternales y de, y, y de, y de, y de hermandad con mucho, con mucho gusto, pero hoy, insisto, a vosotros eh, os convoca sobre todo el tema, el tema audiovisual y luego tendréis la ocasión de. Escucharlo con detenimiento con Alex y con el, 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 el caso práctico que, que ilustrará eh, la, la ponencia teórica. Y este es mi caso. Hoy voy a ser muy rápido, lo cual no es muy habitual en mí, que tengo cierta tendencia siempre a. a, a, a eh, esto, quizá. Ah, perdón, 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 es que he ido demasiado deprisa. ¿Cuál es, digamos.? Sí, me pasa. ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? Aquí, efectivamente. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, pues el objetivo de la presentación es contar o explicitaros por qué esta jornada es interesante. Como ha dicho Alex... ¿Qué es lo que hace la Comisión? Ya que ya no soy pelota, soy simplemente descriptivo. La Comisión, como no puede ser de otra manera, lo que tiene es una serie de tentáculos o una serie de, de, de puntos focales de información que transmiten y vehiculan las, entendemos, preocupaciones e iniciativas e, y, y sugerencias que la sociedad civil está pulsando. ¿De acuerdo? Entonces. Cada periodo, estos periodos que hemos dicho de siete años, del 2006 al 2000, perdón, 2000, 2006, 2007-2013, lo que hace es cambiar eh, su orientación y su, y su filosofía. Por supuesto, la Comisión, como órgano político, toma las decisiones, pero está en su interés, y es algo que yo recomiendo también incluso al propio Ministerio, está en su interés tener esta especie de sensores que eh, eh, informen de por dónde van los tiros. Los políticos, si finalmente, están quizá en sus despachos y hacen su tarea bien o mal, esto no es asunto nuestro, pero lo que tienen que hacer es. Transmitir, y insisto, lo de vehicular qué es lo que está en la calle. Bueno, pues en este nuevo periodo ¿eh? hay nuevos criterios diferentes al periodo 2000-2007. No desaparecen, ¿eh? los del 2006 perdón, 2007, los del 2000-2006 no desaparecen. Lo que hay es un progreso. Es decir, que no porque ahora las audiencias sean importantes, deja de ser importante el tema de la circulación y la movilidad, que era, digamos, dos de los eh, bloques o de los, o de los cimientos del periodo anterior. No, siguen siendo, pero ahora lo que se dan cuenta es con el desarrollo de la brecha digital, con la aparición de las nuevas tecnologías, los públicos cambian. Entonces ahí sí que tienen que dar cobertura ¿eh? a ese tipo de nuevas, eh, digamos, de nuevos criterios y de, nuevas, y de nuevos objetivos. ¿Cómo creo que hace que este tipo de nuevas, eh, digamos que estos, estos, estos eh, nuevos criterios o estas nuevas inquietudes llegan a ellos. Bueno, pues a través de nosotros, que les vamos comunicando cuáles vuestras, eh, digamos, vuestra, vuestros nuevos planteamientos, cuando digo vuestros ya estamos hablando de 37 países, ¿eh? no solamente de los países que pertenecen al, a, la, a la UE, los, 20, los 28, sino, en fin, entonces, todos estos, digamos, todas estas eh, asociaciones y, sobre todo, redes que tienen sus oficinas, normalmente en Bruselas, donde, eh, digamos, son muy activas y hacen que lleguen, digamos, a los políticos lo que, lo que ellos les, eh, lo, tienen a la cabeza y lo que les está interesando. Bueno, en cualquier caso, este nuevo tema de las audiencias es capital en este periodo 14-20, capital, ¿eh? y es lo que hoy vamos a intentar enfocar ligeramente. Y aquí está, me voy a poner las gafas porque veo, quizá… Eh, no muy bien. Dentro de estos nuevos desafíos, eh, ¿cuáles son los, los nuevos challenges? ¿Lo que está pasando? Bueno, pues han identificado eh, estos, estos cinco. ¿no? Eh, este, este mercado cultural fragmentado es la riqueza de Europa. No, no puede haber una política cultural europea, ¿eh? en el sentido que entendemos eh, como puede haber una política de pesca. Y no es deseable. tiene que atender ¿eh? a, la, a la diversidad, que además es el tema de la Convención de la UNESCO, y es deseable que se mantengan todas estas diversidades, tanto culturales como, como lingüística, lingüísticas. Pero por otra parte, sí que quiere potenciar eh, que este tipo de, de diversidad también se homogeneice en vistas a que haya una movilidad y digamos una, una, una colaboración. Por otra parte, lógicamente, este espacio que tiene cierta, cierta complicación, pues... Eh, tiene que facilitar el acceso de, por ser catalán, no vas a tener eh, dificultad en ir a Eslovenia. To, este tipo de programas es el que promueve esta, lo que decía anteriormente, la, la, la movilidad y la circulación. Eh, no hay una paradoja en el sentido estricto del término. Muy al contrario. Se preserva la pero se posibilita la circulación. Eh, no, no es en beneficio de una homogeneización y de una uniformización. Nada más lejos. Pero sí que se tiene que facilitar eso que que, que, que artistas de aquí puedan ir con facilidad a, a otros mercados, ¿eh? que es ahí donde entra el tema de las nuevas audiencias, y aquí está. ¿eh? Estamos ahora con el tema de todas la, toda la, eh, la, la, las nuevas tecnologías y es casi inviable, impensable que desde un punto de la geografía europea no se pueda ir a otro, porque lo están haciendo en Internet, ¿cómo no lo vas a intentar hacer de, de, de otra manera? Entonces, esa eh, brecha digital es la que potencia eh, lo de las nuevas audiencias. Ya no te limitas exclusivamente a lo que es tu grupo objetivo, tu grupo destinatario, sino que ambicionas llegar eh, a otros públicos que pueden ser de tu, de tu interés. ¿no? Y luego dentro de estas otras, hay otros criterios que son también de interés, pero nosotros rescatamos el de las audiencias, que es la recopilación de datos. Había una acción en el programa anterior que se llamaba de política de análisis culturales, que ahora ha desaparecido, pero que sigue estando integrada en los proyectos de cooperación puros y duros. Por ejemplo, si es de nuevo una, una simulación, pero si el proyecto de Pasolini hace unas conclusiones y una recogida de datos, sería interesante para la comisión que se lo hiciera llegar para utilizarlo como documento de trabajo. Y luego los préstamos van Bancarios, que aquí entramos en un terreno pantanoso, que casi lo voy a dejar en, 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 en stand-by, porque todavía la decisión, vamos, a decir, esta, esta, nueva, esta nueva herramienta de financiación no ha, entrado, no ha entrado en vigor, y tanto esta nueva herramienta, este, este préstamo bancario, que insisto, está congelado hasta el 16, como lo de las audiencias, los de media tienen mucho que decir, ahí los de cultura vamos quizá un poco, eh, no por detrás, porque no sería esa la, la, la digamos, la la expresión correcta, pero sí que tienen más recorrido que nosotros. De hecho, cuando este tema de las audiencias se planteó, rápidamente les dijimos a nuestros colegas a Alex y a nuestros colegas de, 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 las, de las otras oficinas. Creo que nos tenéis mucho que decir, porque de hecho, y eso lo sabéis mejor que nosotros, tenéis una acción específica que se llama desarrollo de audiencias. Mientras que para nosotros es un criterio transversal, es decir, que todos los proyectos que se presenten al su programa Cultura se les va a evaluar si hacen un análisis de este tema del impacto de audiencias, en el caso de Media ya tienen un recorrido, ya tienen, digamos, un background muy, muy consolidado, hasta el punto, insisto, de que hay. Una acción específica, que es posiblemente el caso práctico, quizá que pongáis hoy, que pongáis hoy aquí. Los objetivos, como acabo de mencionar, son la diversidad, es, todo esto descansa, lógicamente, sobre una lectura obligatoria eh, que tenéis que tener en vuestra cabecera, que es lo de la Europa 2020. Todos los programas eh, tienen, digamos, un poco esa fuente de inspiración, eh, que es lo del crecimiento sostenible, integrador, eh, la lucha contra el paro y todo. Y estos objetivos volvemos a encontrar ¿eh? la, la internalización, la transnacionalidad, como no puede ser de otra manera. Eso sí que lo he dicho en otros foros y quizá aquí en más de una ocasión. Cómo no va a haber... Cuando hablamos de los criterios del programa, en este caso ya su programa Cultura, que eran la eh, movilidad, la circulación, son criterios tan de sentido común, tan de, 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 eh, que están en el ADN de la cooperación transnacional que cualquier proyecto que tenga esa vocación europea, o en este caso transnacional, los va a tener. Es decir, un proyecto que no tiene, digamos, en, en, en su base o en su, en su columna vertebral, la, la transnacionalidad, no es un, pro, un proyecto europeo. Es decir, que, que dar, y eso siempre suelo, hacer el, suelo poner el mismo ejemplo, las ayudas de la Generalitat, que van a un público objetivo, y ahí te, volvemos a utilizar el tema del, del, del target group, que es vinculados a, a Cataluña, o las de la Diputación de Huesca, que van pues tienen, digamos, un, unos objetivos muy claros. Pero dar cobertura a estos treinta y tantos países que os he mencionado, es decir, intentar eh, responder a esas inquietudes, son, son criterios muy, muy, muy fáciles de entender. Circulación, movilidad, diálogo intercultural. En fin, está un poco en lo que es efectivamente la esencia de la, de la cooperación transnacional. Y entonces, dentro de estos, que insisto, movilidad, circulación, la formulación de políticas, los nuevos modelos de negocios, esto habría que hacer también en algún momento otra jornada sobre este tema, que yo creo que nosotros por lo menos tenemos mucho que aprender y estamos detectando proyectos que trabajan en esa dirección y que nos resultan francamente interesantes. Y de otros programas, ¿eh? porque es cierto que la cultura la tenemos siempre concebida en sentido casi romántico, decimonónico, y ahora en este periodo no se habla de dinero, se habla de potencial económico, se habla de retorno, se habla de las ICCs, de las industrias culturales y creativas. Ya no hay quizá esa reserva o ese, o ese cierto, insisto, pudor. Ahora se habla claramente y se habla en todas las intervenciones de los políticos de que la cultura contribuye al PIB con un porcentaje alto, en fin, lo que todos conocemos por los, por los medios. Bueno, pues dentro de todos estos objetivos ¿eh? tenemos de nuevo llegar a los nuevos públicos, no solamente al que tienes cautivado, al tu público cautivo, sino trascender un poco esa, ese, ese, ese sector. Esta nueva estrategia, ¿eh? como os había mencionado, descansa sobre el, 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 ¿cómo se dice el, el, el la base ¿no? del Europa 2020, pero aquí tenéis en un... En, un, en, un, en una posición absolutamente privilegiada el desarrollo de las audiencias. La internalización, que está vinculada a la movilidad, como acabamos de decir, y la sostenibilidad, que es otra cosa que también tenéis que tener en cuenta y que también está un poco en la lógica eh, de la cooperación transnacional. Intentan que los proyectos establezcan estructuras perdurables, con vocación de pervivencia. Un proyecto que termina del el starting date, 15 de noviembre, y el, y el closing date, el 15 de. No, no. Se acabó el dinero, se cerramos el kiosco. No, se intenta que vuestro proyecto, una vez que ha acabado lo que se llama el periodo de elegibilidad, vosotros hayáis puesto ya unas bases, un andamiaje lo suficientemente sólido como para que sigáis trabajando, que es lo que pasa normalmente. O sea que tampoco creo que, que sea nada, nada excepcional. Pocos proyectos terminan en el momento que el, el periodo de elegibilidad ha, ha terminado. Y luego, en el cielo este tenemos la base, pero tenemos ese, ese cielo azul donde eh, se va a tener muy en cuenta la capacidad operativa, lo que ha mencionado Alex, la, el capacity building, es decir, que yo creo que eso lo tienen la mayoría de los operadores culturales, aunque sean pequeños, esa especie de imaginación y esa capacidad de llevar a cabo sus iniciativas, la capacidad financiera. Esto ya es otro, otro cantar y, lógicamente, la innovación. O sea que el tema de cómo eh, nuestro proyecto no es un proyecto replicado. no es un proyecto simplemente de tres grupos de teatro en tres países, cuatro exposiciones, cinco encuentros. me imagino de, de guionistas. eso no mola. ¿eh? tiene que tener un valor añadido, una cierta innovación. nosotros siempre solemos recomendar desde de nuestra oficina que se identifique el gap, el lo que no hay. no hemos identificado que no hay eh, que no hay facilidad en la movilidad de los artistas visuales del sureste estoy hablando como siempre ficción eh, europeo bueno muy bien pues eso nuestro proyecto va a intentar subsanarlo. Y lo subsana con estas herramientas y nuestros resultados perdón, y, nuestro, y queremos tener estos resultados y el sector eventualmente se beneficiaría en el caso de que otro proyecto unas, o de otro, otro colectivo en nuestras mismas circunstancias estuviera en esa, en esa situación. Porque ya nuestro proyecto digamos, ha trabajado en esa, en esa, en esa dirección. Aquí tenemos el desarrollo de las, de, 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 de las audiencias, es pues una nueva prioridad. Esto lo, eh, vamos a decirlo quizás de una manera de, de demasiado insistente y que lleguen a la mayor número de personas, como no puede ser de otra manera, y a los grupos infrarrepresentados infra es también eh, otra de los eh, criterios, eh, criterios eh, transversales del nuevo programa cómo poder integrar temas de género, temas de colectivos en riesgo de exclusión, que son efectivamente colectivos también eh, eh, de interés eh, captarlos eh, de, alguna, de alguna manera. Y, no solamente, y eso lo, lo he oído yo en otras jornadas como esta y que tienen el tema fundamental del desarrollo de las audiencias, no es tanto cómo atraerlo, sino cómo conservarlo, cómo fidelizarlo y cómo diversificarlo. Y sobre todo, cómo interactuar. Es que ahora no es nada difícil. Y seguramente muchos de vosotros habéis sido ya, eh, digamos, testigos y actores. Eh, y activos, vamos ya, de, de este tipo de, de nuevas eh, tecnologías que te llevan a una conferencia que tú puedes. Eh, a través del hashtag o a través de las, eh, digamos, de las herramientas informáticas, eh, contribuir, dar tu opinión, incluso censurar, criticar, proponer esta especie de implicación del público eh, para hacerle un sujeto activo, está en la filosofía de esta nueva de este criterio de las, desarrollo de las audiencias. Y aquí de nuevo te dice por qué, ¿eh? por qué, eh, digamos, tienes, eh, tienes que contestar a estas, a estas preguntas. ¿Por dinero? Pues sí, porque cuanto más lleguemos, el, el, digamos, el tema del negocio será más, será, más, será más amplio. ¿Por qué los sponsors te lo, te lo, te lo imponen? ¿Por eh, yo creo que es más convincente que siempre es el, en la carta que, que mejor funciona es por convicción, no por oportunismo, sino por tú sino por oportunidad es algo que nosotros también y estoy seguro que bueno no estoy seguro tengo la certeza ya hablo en primera del plural solemos también recomendar hay algo que llaman en Bruselas el síndrome del cliqueo cuando veis los criterios intentáis cliquear todo pues hay tercer problema Vamos, vuestro proyecto va a colectivos en riesgo de exclusión sí vuestro proyecto se vincula a los criterios del programa sí esto no tiene ningún sentido de evaluar si no lo justificáis. Es decir, nosotros, nuestro proyecto, efectivamente, trabaja en el tema de las nuevas audiencias. ¿Por qué? Por esto. ¿Cuáles son los medios que vamos a emplear para llegar a ellos? Es decir, no es simplemente un brindis al sol. Tenéis que justificar y explicar. En qué medida ese proyecto efectivamente cubre el tema de las, nuevas, de las audiencias o el desarrollo de audiencias y cuáles son los métodos, herramientas, eh, eh, perdón, eh, elementos que estáis empleando para, para la consecución de este, de, este, de este objetivo. Entonces, yo creo que no hay motor más poderoso que la convicción. Es que te lo crees. ¿eh? O sea, que no, no es, está también en tu, en tu digamos, ideario ¿eh? salir de lo que es el bueno, el, el público al que, al que tienes eh, ya casi garantizado. Y yo recuerdo en una sesión de nuevas audiencias que hubo eh, en Bruselas y que el invitado era también eh, un, un operador cultural de, de, de aquí, de Cataluña, que él, eh, digamos, eh, sacó el tema que a mí me parece más, más relevante y más candente. la, la Digamos, la, la, la el trasvase de audiencias es complicado y, hay, y realmente hay que trabajar mucho, los que van a los museos que luego vayan al cine, los que van al cine que van al teatro, los que van al teatro que vayan a las, a, las, a, las, a las bibliotecas, pero en fin, digamos que ya hay un público que tiene cierta predisposición ¿no? para, para todo esto, pero la, eh, digamos el, 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 el cascabel del, del gato es cómo, Haces llegar a aquellos públicos que no tienen ninguna experiencia. O sea, no trasvasarles, sino cómo hacer que un público que no va nunca a ninguna actividad cultural, sea del, del perfil que sea, le, 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 le aproximas a, a tu actividad. No hubo respuesta, pero no, él, lo, él lo, lo saco. El objetivo, lógicamente, ¿eh? es lo que decía, diversificar la audiencia, atraer, profundizar. Una es, ¿qué quieres? Yo la amplío, tengo mi colectivo que ya lo tengo. Y ya lo que pasa es que quiero que sea mayor, soy, una, soy un grupo de teatro y quiero que el público que viene sea superior, se incremente. Quiero que venga un público que no es el que habitualmente viene a mis actividades o quiero profundizar en el que ya tengo. O sea, no es tanto ampliar sino profundizar. Quiero llegar a ese, a ese tipo, lo que mencionábamos antes, de interactividad. ¿Cómo hago que él me haga llegar sus opiniones o su feedback o, su, o sus o su, su sugerencias para que yo a mi vez programe o eh, modifique o diseñe mejor mi actividad para, bueno, pues para efectivamente re, eh, 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 profundizar. De nuevo, ¿quién? Eh, hay que identificar cuáles son los, 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 los nuevos objetivos públicos objetivos que deseas alcanzar y por qué realizas la investigación sobre audiencias y no audiencias, todo esto ya va vinculado a esa política de análisis cultural y sabéis que hay realmente expertos ¿eh? y nosotros los conocemos e incluso hemos trabajado en algunos casos con ellos porque sale un poco de nuestro ámbito de competencia. Nosotros estamos aquí de una manera, eh, bueno, lo que son los puntos de la la información es esta nuestra, nuestra tarea, pero ya hay momentos en que realmente esto eh, cae en manos de verdaderos profesionales que vienen trabajando en, este, en esta dirección. Y que son los realmente, los realmente expertos. Y que realmente luego, y no es en absoluto ningunear ni, 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 de, eh, ni, ni no apreciar, porque no voy a utilizar la palabra menospreciar, pero nuestra experiencia es que lo que hacen es sistematizar lo que creo que está en la mente de todos. O sea que no es no es tanto que, que, que den una, 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 una bombilla, esa es una, una, una solución que nadie ha tenido y no, es que todo esto que es casi de sentido común lo organizan, lo sistematizan, lo desglosan y te dan como un, un plan de trabajo ¿eh? y, y eso, eso es, 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 es es interesante, por lo menos para nosotros nos ha servido eh, en nuestras eh, jornadas que hemos tenido y en las que hemos invitado a especialistas en, en, en temas de, de audiencia, de decir, pues si yo había pensado en todo esto, pero, pero una cosa es pensar otra cosa es organizarlo. Y el tema del patchwork, de organizarlo correctamente, tiene también muchísimo valor y tiene muchísimo muchísimo interés. Entonces, en este sentido es eso. El cual, ¿Cómo? El desarrollo de audiencias integrado completamente en el proyecto. ¿Cómo pretende? Son, digamos… Eh, 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 inputs eh, que de esta manera organizada es lo que tiene cualquier proyecto que intentar asumir o integrar siempre que lo pueda justificar insisto mucho en esta idea o insistimos en que no hay que apuntar a todo si luego no vas a poder justificar detalladamente porque has dicho o porque has cliqueado cualquiera de estos, cualquiera de estos, de estos apartados y luego algo todavía más, más prosaico más bueno más prosaico o más o más tangible o más o más constatable que es los, la, la, la puntuación cuando tú vas que eso está publicadísimo y que está en los eh, en la propia guía del programa y te pone clarísimamente cuál es la puntuación en, eh, por, por la que tu proyecto va a ser evaluado bueno pues te viene la relevancia la calidad del partenariado la calidad de las actividades la excelencia de las actividades propuestas pero hay una muy clara que es existe una estrategia de desarrollo de audiencias clásica y convincente y una identificación de objetivos. Es decir, que van a puntuar hasta 25 puntos, que si os dais cuenta es la segunda puntuación más relevante en todos los criterios de evaluación. Insistimos de nuevo, y perdón por la, por la, quizá por la, por la contumacia, pero que siempre que podáis justificar. Nosotros tenemos proyectos que llegan a la oficina, vamos a llegar, vamos a... Y siempre decimos, ¿cómo? ¿Cuál es vuestra estrategia de comunicación? ¿Cuál es vuestra estrategia de desarrollo de audiencias? ¿Cuáles son vuestras herramientas? Y ahora eh, vamos a ver por qué digo esto. ¿Cuál es vuestro plan de trabajo global? No es simplemente un brindis al sol. ¿no? Y esta es, con esto ya concluyo, y estos son, digamos, después de esta exposición quizá un poco precipitada, eh, nuestra experiencia nos, nos lleva a hacer como una especie de recetario muy elemental, que lo ha hecho Carolina y Tamar. Eh, juntos eh, que, que se, digamos en la que, en, en, en que lanzaríamos a cualquier eh, potencial beneficiario que se dirigiera a nuestra oficina, que son cinco consejos útiles. Es el conócete. ¿eh? cuál es eh, tu público, cómo le, le tienes, digamos le, e, e, identificado, cómo le tienes eh, fidelizado eh, está en, en, en armonía con, con la misión, ¿no? eh, nosotros eh, tenemos nuestra filosofía, nuestra entidad y ya nos hablará Ramón de identidad, cuál es nuestro público, él entra en contacto eh, de, tenemos buena sintonía, no es alguien que sea completamente desconocido, esta pequeña broma de tienes una eh, carta a los rismagos lo que decía anteriormente, no por decir todo que sí, que sí, no es una cuestión de declaración de buenas intenciones, sino tenéis que justificar por qué hacéis cada una de las actividades asociadas o vinculadas al desarrollo de las audiencias. Ponemos el ejemplo este de la entrada gratuita que, crees, eh, casi, que se cree casi de una manera sistemática o, o automática que va a garantizar el éxito del público y tenemos ejemplos muchos, eh, más de uno, que ilustran que no, no, no es así. Eh, Innova tus propuestas, efectivamente, localizaciones. El otro día nos hablaban de un proyecto que había sido, yo no sé si del Museo de Etnografía, un museo muy vinculado al tema de, de la etnología de Nueva York. Entonces, este museo eh, pues, hacía sus presentaciones, como en, digamos, en su dinámica habitual, y entonces, eh, si recuerdo bien, a lo mejor me equivoco, pero, pero digamos que el contenido o, la, o la, la, la idea que quiero que captéis sería eso. Se entera que hay películas, de estas películas de bichos raros y de, de esas de serie B y de blanco y negro, con el increíble hombre menguante, las hormigas aquellas, en la, el mundo de las hormigas, y lo proyectaba, lo proyecta, no sé si la fachada, en fin… Este tipo de nuevos enfoques. ¿no? Ya están los sabios, sapientísimos que van a los museos, los investigadores, investigadorcísimos, los expertos expertísimos, pero cómo atraes a un público Pues eso juvenil infantil, pues a través de la proyección de películas de estas características que tienen esa apartado, vamos, que esas, esa dimensión casi de ingenuidad que a todos nos es muy, muy interesante, ¿no? Lo de las hormigas gigantes y lo de todo esto. Era un caso que recuerdo que, que, que nos llamó la, la, la atención. De nuevo, también buscar nuevos medios de comunicación, todos de vamos a hacer una web vamos a hacer un flyer vamos a, vamos a distribuir esto ya está muy muy manido todo el mundo lo conocemos el recorrido es bastante pequeño y eso sí que hay estadísticas que lo demuestran de hecho nosotros casi como oficina al final decidimos no hacerlo porque vimos que tenía poco impacto porque también hay sabéis que también otra de las de las de, las, de los criterios de evaluación es la, la identificación de los medidores de impacto entonces vimos que no tenía mucha mucho interés y decidimos dejarlo y, y inaugurar o intentar otras nuevas otros nuevos materiales de, de, de promoción por supuesto aprovecha todas las redes eso eh, yo creo que es una obviedad no ahora actualmente todo el tema de las de las redes está en la calle y es facilísimo eh, digamos canalizarlo para tu para, la, para tu propio interés y te dice Evalúa y dice, no te olvides de ellos. Evalúa y haz un seguimiento para valorar el impacto de tu proyecto, que sería el resultado efectivamente de esa interacción. Eh, que no quede en, un, en una relación, digamos, estéril y de, y, de, y, de, y de, bueno, sino que tengas toda una serie de estrategias para hacer llegar… Todas las, eh, digamos, toda la, la, la respuesta a tu iniciativa para que esa, digamos, esa, es, 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 ese retorno eh, te ayude a remodelar y a rediseñar tu, tu iniciativa. Por lo demás, está es lo como siempre. Los casos de estudios tenemos algunos, que es el del Educatisen, que integró, hizo un proyecto, eh, que conocemos bien de unos cuentos, eh, y luego a posteriori, porque no estaba en el proyecto inicial, pero la agencia les dejó, eh, efectivamente, que lo hicieran eh, toda una estrategia de la incorporación, además lo recuerdo muy bien, los guías que eran personas con síndrome de Down de incorporación con a colectivos en riesgo de exclusión, pero yo creo que en este momento el que realmente ya tiene mucho más que decir porque se mueve en ese terreno y trabajan desde hace tiempo y además algo tan amplio imagínate como el tema de los eh, de la implicación de los ciudadanos en, 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 en el desarrollo de la de la, de la de la vida cotidiana, son Ramón que representa a la, a la entidad de identidad. Y yo creo que ya me callo, pero insisto en esta idea de que eh, también tendríais que escuchar mucho lo que diga Alex y lo que digan los colegas de media, que efectivamente, como he mencionado al principio de la presentación, tienen ya un recorrido sólido, profundo y que seguramente tenga resultados que nos puedan interesar también a nosotros los de cultura. Gracias. Augusto, has visto. Como siempre. ¿Eres un, ¿Por qué no es un star?